El Centro Cultural de Cali está exhibiendo en nuestra ciudad las obras del artista plástico Javier García García. Elizabeth Zuluaga, guía de la exposición, explica cómo este caucano ha buscado resaltar la cultura popular de su departamento. En Cariño Malo encontramos la dinámica que encuentra él entre la música y los sitios que acogen estas expresiones, entonces los bares, estaderos o tiendas de barrio. El artista hace un recorrido por el Cauca, iniciando por Caloto y sus tradiciones religiosas. El artista abordó lo que es 500 vestuarios que se le realiza a la Niña María, que es una imagen que está en la ciudad de Caloto, en la iglesia de Caloto. Continúa en Puerto Tejada con la serie fotográfica Monte Oscuro, donde aborda las problemáticas sociales de este municipio. La dinámica de las pandillas en el sector de Puerto Tejada, en un barrio que se llama París. Termina con la ruta del guarapo, haciendo alusión a la lucha de las familias que se dedican a la producción de esta bebida típica de nuestra región. Muchas de las personas que tienen ese sustento se han visto afectadas porque las guaraperas han sido clausuradas. La exposición Estéticas Populares en el Cauca estará hasta el próximo 27 de marzo en el Centro Cultural de Cali, ubicado en la carrera quinta número 605. La entrada es gratuita.